¡Madre mía, no me lo puedo creer! No sé cómo reaccionar a esta noticia. Y si todavía no te has enterado, es que van a hacer una película de Ghost of Tsushima. ¡Ay, madre! Te ha estado dando información con detalle, pero os voy a leer concretamente esta noticia por parte de Vandal. Además, hay otras muchas páginas que ya están al tanto. Ghost of Tsushima tendrá su propia película a cargo del director de John Wick. Sony Pictures y PlayStation Productions están trabajando en una adaptación al cine de Ghost of Tsushima. Se trata de un proyecto al que dará vida Chad, que es el director de la saga de John Wick, que también estuvo trabajando en otras películas muy conocidas como por ejemplo Capitán América. Sucker Punch también tendrá su papel en la producción, actuando como productor ejecutivo del largometraje. Nate Fogg, el director de Ghost of Tsushima, ya lo ha publicado oficialmente. ¡Ya es oficial, por Dios! Donde nos indica que la idea de traducir nuestro juego a un nuevo medio es emocionante. Y estamos intrigados por las posibilidades. Además de anunciar que el juego en PS4 ya se ha superado los 6,5 millones de ventas. Y también por parte del director de PlayStation Productions, Asad, se ha mostrado entusiasmado con el proyecto de llevar la historia de Ghost of Tsushima al cine. Estamos emocionados de asociarnos con Chad y 8711 para llevar su visión de la historia de Jin a la gran pantalla. Nos encanta trabajar con socios creativos como Chad, que sienten pasión por nuestro juego, lo que garantiza que podamos crear adaptaciones ricas que entusiasmarán tanto a nuestros fans como a nuevas audiencias. Y este no es el único proyecto de adaptación de videojuego al cine. Seguro que os acordaréis que anunciaron que iban a hacer una serie de The Last of Us e incluso una película de Uncharted. La verdad que para mí ha sido una gran sorpresa, porque que salga de forma oficial ya es un paso bestial. Espero que os haya gustado esta breve noticia fresca y rapidita. Dejad en los comentarios qué os ha parecido y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!